Sí, muchísimas ganas. Hemos tenido una pretemporada muy larga y viendo que ya podemos empezar dentro de un par de días, estamos con muchas ganas de empezar y sobre todo que nos salga bien todo y podamos ganar los primeros 3 puntos. Sí, se nota durante toda la semana. De todas formas, desde el principio de toda la pretemporada ha habido mucha ilusión. Venimos de un confinamiento, todo lo que ha podido ser estar cerca de la normalidad, los jugadores lo han recibido con mucha ilusión y lo han valorado mucho más. Bueno, esas cosas refuerzan conceptos, refuerzan comportamientos, refuerzan muchas cosas del modelo de juego que buscas y eso pues hace que tú empieces la semana más que por parte del cuerpo técnico, porque nosotros estamos convencidos de que el trabajo tiene que ser perseverante y que los frutos salen antes o después, pero para el jugador ver reflejado todo el trabajo en un resultado positivo, pues siempre refuerza más de inmediato. Sí, inicialmente para varios jugadores pues fue un poco chocante todo lo que es sobre todo respecto a la movilidad, al ataque circulante, a ocupar espacios, a no tener posiciones estáticas y jugar, bueno, pues en base a una estructura donde todo el mundo se mueve y que todo el mundo ocupa el lugar que deja el compañero. Bueno, creo que es un equipo, tuve la oportunidad de verles, un equipo muy duro, bien ordenado y que seguramente vendrá aquí a sacar puntos. No, no creo que venga otra cosa. Por lo tanto, vamos a tener que estar muy atentos a su ofensiva y poder penetrar toda su línea defensiva. No, no, me da igual. Me da igual. De hecho, yo he llegado hace poco a la isla y todo el tema de derbis o clásicos tampoco no los tengo muy, muy localizados. Sinceramente, me da igual. Sí que el hecho de poder empezar aquí en casa siempre, siempre es un buen inicio si acabas ganando y te da mucha seguridad para la segunda jornada y poder sacar puntos fuera, pero bueno, me da igual. Sí, son puntos de playoff, sobre todo sabiendo que todos los puntos son acumulables, todos los goles cuentan para la siguiente fase. Esperamos, por supuesto, estar en la siguiente fase para el ascenso y realmente el playoff, y es así, empieza el domingo. Bueno, como partido oficial, pues seguro, pero como venimos de algunos amistosos ya donde nos hemos podido adaptar y acondicionar a lo que nos vamos a encontrar, pues simplemente es adaptarnos lo antes posible y dar las gracias de que podemos competir oficialmente. Todo lo demás pues va a tener que esperar, tenemos que ir poco a poco y bueno, todo lo que diga además sobre el discurso del COVID pues va a ser más de lo mismo, ¿no? Estamos intentando que se reduzca y que finalmente se pueda expandir. Que no se pueda expandir. Bueno, yo veo al equipo que ha dado un paso adelante, toda la plantilla, tienen muchas ganas de hacer las cosas bien, de lo que se les propone y nosotros estamos convencidos de que vamos a hacer muchas cosas bien. Mi corazonada es que el equipo lo va a hacer muy bien. Estoy totalmente convencido de eso. Gracias.